Escucha, esta semana voy a entrevistar a dos personas, Khalide. Gulfem quiere que... Señora Gulfem. ¿Entiendes? Es señora. La señora Gulfem quiere que yo hable con ellos. Quiere que realice las entrevistas esta semana y la señora va a hablar con quien haya elegido, Khalide. Y sabes qué es lo que harás, ¿verdad? No elegirás a nadie. Pero, Khalide, ¿cuánto tiempo me voy a quedar en esta casa? Todavía no lo entiendes, Munever. No te quedarás ahí. Yo regresaré tarde o temprano. Ese es mi hogar. Disculpe, señora. Estaba hablando por teléfono y no quise intervenir. Khadrille. Era Khadrille. Ella es mi hermana. Khadrille. ¿Acaso usted tiene una hermana? Le traje la lista de compras. Usted tiene que realizarlas. Sí, está bien. Iré. Estaré en la cocina. ¿Le gustaría una taza de té? Lo voy a preparar. Claro, está bien. Nadie en esta casa hace ruido. Tienes suerte, Munever. Tienes suerte. No lo puedo creer. Maldita mujer. Le dice a Khalide todo lo que pasa en la mansión. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Pero qué estoy haciendo? Solo la voy a preocupar más. Váyala. ¿Qué le pudo haber insinuado a tu abuela? No entiendo. Mesude me dijo que guardara silencio. Ni siquiera me dejó hablarle. Sisek, por favor, solo quiero hablar de nosotros. Ay, está bien, Tanner, ya. Solo quiero saber la verdad. No sé qué vamos a hacer. ¿Viste lo que sucedió ayer? Es que Jenner y los demás nos estuvieron mirando casi toda la noche. No me importa. Escucha, tú y yo estamos casados. Ellos no me preocupan. Sí, pero no es tan simple. Yo sé que mi hermana Yonka y Mesude siempre reaccionarán de una manera impredecible. Bueno, creo que será un infierno. Y ni siquiera hablemos de tu familia. Sisek, ¿a qué te estás refiriendo con eso? ¿Es por mi madre? Mi madre es muy tranquila y además te aprecia mucho. Mi padre por ahora se encuentra en prisión, Sisek. Mi tío... No sé qué opinaría mi tío al principio, pero creo que en el transcurso de los días él nos apoyaría. Y si mi abuela logra sobrevivir... Ya, Tanner, mira, no digas eso, por favor. Me hace sentir muy mal. Mira, Sisek, estoy harto de esto. Dijiste que esperáramos al juicio y acepté. Mira, no diré nada, pero en cuanto acabe el juicio, no voy a esperar ni un minuto más, Sisek. Sí, juicio. Pero no sé qué sucederá. Supongo que arrestarán a tu padre y no creo que lo dejen salir nunca más. Sé que pronto se hará justicia. Daremos la noticia y esto al fin se acabará, Sisek. Que te recuperes, Ikeda. Te quiero ver fuerte y seguro de ti mismo. ¿Fuerte dices? Madre, ¿sabes lo difícil que es ser fuerte aquí? Ay, deja de quejarte, Sefket. No puedes dejar que el juez te vea como un patético criminal. Nadie puede verte así. Madre, ya deja de llamarme la atención. No necesito tus regaños, necesito ayuda, ¿entiendes? Sefket, escucha, contraté al mejor abogado del país. No será suficiente, madre. Solo el dinero me puede salvar, no un abogado, ¿entiendes? Habla con ella. Esa chica busca dinero, solo paga lo que sea, sácame de aquí. Perdiste la razón por completo. No le daré un centavo a esa niña tonta, no, Sefket. Te despidieron, ¿verdad? Ay, lo siento. Ah, sí.
perdí mi empleo. Yo sé que conseguiré otro empleo, pero ¿qué va a hacer Mert? Ay, 50,000. Dilo, Ismael. No es fácil decirlo para mí, Yonka. 50,000. ¿Te das cuenta? Esa es una gran cantidad. Pero es dinero, ¿no es así? ¿Todo esto es por dinero? Dile a Mert que solo se tranquilice. Trabajará y sé que lo ganará. Descuida. Mert es joven aún. Sé que será exitoso algún día. Y tiene un amigo que es genial. Es afortunado. Y mira, estoy mejorando, ¿sí lo notas? Pronto buscaré empleo. Empezaré a ganar dinero y ayudaré en todo lo que pueda. Entiende que solo quiero ayudarte. En serio, Yonka, te has convertido en otra persona. Has cambiado tanto. Quiero decir, no es cierto, siempre has sido una buena persona en realidad. No puedes haber cambiado tanto por ese golpe que te diste en la cabeza. Creo que la gente no podía ver tu nobleza. O solo no la querían ver. Sin embargo, yo siempre pude ver en ti lo increíble que eras. Yonka. Tú dices que ya no puedes mentir, ¿verdad? Yo tampoco puedo. Siempre me he interesado en ti desde hace tiempo atrás. Y ahora que te has convertido en mi tipo de persona, lo que quiero es disfrutarte por el resto de mi vida. Así es, acepto, Ismael. ¿Qué aceptas? Ay, te quieres casar, estoy segura. ¿Qué dices? ¡Qué tierno eres, Ismael! Y además muy tímido. Sé que me quieres pedir que me case contigo, pero eres muy tímido. ¡Anda! ¡Dilo! ¡Vamos! ¡No te quedes callado! Sí, muy bien. ¡Anda! ¡Vamos a hacerlo! ¡Anda! ¡Casémonos, Ismael! ¡Por supuesto que acepto casarme! ¡Ay! ¡Tú serás mi esposo! Nuestros corazones estarán unidos. ¡Ay! ¡Acepto casarme, Ismael! ¡Ay! Hola, buen día. Ah, Gurlú, perdón, no te escuché no, llegar. No, no se levante. ¿Cómo está? Ah, ¿ya está listo? Me bruré. Es muy talentosa, su costura es impecable, mire esto. No sé. Me gusta tanto coser. Me hace muy feliz, ¿sabes? Gurlú, quiero que sepas que por primera vez en mi vida me siento útil. Y todo es gracias a ti. Me diste la oportunidad, aún después de todo lo que ocurrió. Estoy hablando de Sepket. ¿Sabe? Se hará justicia y todo gracias a usted. El juicio se acerca. La dejo trabajar. Veré a Dugu, señora. Ella no está. No vendrá, llamó en la mañana. Alala, no hay publicidad para el desfile. ¿Por qué no está en el taller? Ten, es lo que nos dio ese, son 500. Escuchen, chicos, tengo una cuenta bancaria en Suiza. 200 de Ismael, más 500 de tu amiga equivalen a
¿Por qué te dio dinero un extraño? ¿Y qué podía hacer? Además, ese es mi amiga, no es una extraña. ¿Y ahora vas a pedirle dinero a Gurlú? No será un préstamo, será un adelanto. Miren, mi cuenta en Suiza... Escucha, no digas tonterías. No le vas a pedir un adelanto y no lo voy a discutir más. Oigan, estoy hablando sobre mi cuenta en Suiza. Señor Graham, enseguida lo atiendo. ¿Está bien? Espere, ¿sí? Oye, escúchame. Olvida esa idea, por favor. No quiero que discutamos, ¿entiende? Escucha, Mert, estoy trabajando. Solo le pediré un adelanto de un año. ¿Eso qué tiene de malo? ¿Lo dices en serio? ¿50,000? ¿Has perdido la cabeza? Olvida esa idea. Llamada de Gurlú. No le contestes. No te metas. Gurlú, estaba por llamarte. Supongo que llamarías para decirme que venías en camino, ¿no es así? Toiko. Abrí el taller hace un mes y no he podido hacer un desfile de modas. ¿Qué sucede? Ya habíamos pactado. Te encargarías de promocionar y todos estarían hablando del desfile. Sí, Gurlú, tienes razón, pero ¿sabes lo que le pasó a Mer? Ya te lo dije. Está bien, vi el taxi de Mert. Son tiempos difíciles, lo sé. Pero no puedes ayudar a Mert así. Necesitas dinero para ayudarle a Mert, ¿no es así, Duico? Así que te espero mañana. ¿Qué ocurre? No ocurre nada. Ya no le pediré un adelanto a tu exnovia. Escuchen, les estoy diciendo que tengo una cuenta en Suiza. ¡Ya, Berham! Gurlú. Gurlú, necesitas venir. Es por Sihan. Es obvio quién fue el ganador. ¿Quién crees que fue el perdedor? ¿Gurlú? ¿Gulfem? ¿O crees que solo fuiste tú, Omer? Ten, solo respira. Creo que te excediste. No tanto como tú anoche, Onur. ¿Quieres hablar sobre lo que pasó ayer, Omer? Hablemos. Hablemos, Onur. Quiero decirte algo, pero habla primero, Onur. Dime cuál es tu problema. ¿Qué sucede? Dime. Sihan, dime algo, por favor. ¿Qué sucede? ¿Estás enfadado con mi padre? ¿Es por que nos dejó? No entiendo nada. Dime qué pasa. Dime algo, ¿qué ocurre? Está bien. Está bien. Conmigo no vas a hablar. Entonces ve al baño a lavarte la cara. Yo me voy a comunicar con el doctor Onur. ¡No! Onur, no. No, no, no hablaré. No le hables. No, no quiero. Él me hace hablar de más. Sihan, es obvio que te haga hablar. Es tu doctor. Es el trabajo de Onur. Gulfem. No quiero hablar. Hoy no quiero hablar. Por favor, Gulfem. ¿Sihan? Gurlú. Gurlú. ¿Qué sucede? Yo fui. Anda, dime. Al fin. Fui a visitar a mis padres a su tumba.
Tranquilo. Entiende que fue tu primer visita al cementerio. Claro que fue difícil, pero se acabó, lo hiciste. Está bien. Mira, es mi esposa. Mi esposa está aquí y estoy bien. Está aquí. Ya te puedes ir. Onur, ¿qué pasa? Siempre has sido un hombre muy franco. ¿Por qué no me dices qué te sucede? Quizás ayer hablé un poco de más, Homer, lo sé. Pero te ofrecí disculpas. Es todo lo que tengo que decir al respecto, Homer. No quiero que me pidas perdón. Quiero saber cuál es el problema de mi amigo. ¿Qué ocurre? Tu trabajo es hablar. Si no vas a hablar ahora, ¿cuándo lo harás? Si no me dices cuál es tu problema ahora, ¿cuándo? Creo que deberíamos de posponer esto. Sugiero que hablemos sobre esto después, Homer. Llamada de Gulfem. Te llama Gulfem. Anda, contesta. Sí, dime, Gulfem. Tienes que venir ahora. En la tumba de mi padre, Sihan tuvo una crisis nerviosa. No sé qué es, pero seguramente es importante. Por favor, ven. Está bien, Gulfem. ¿Te puedes tranquilizar? Está bien, voy enseguida. ¿Es sobre Sihan? ¿Recuerdas lo que te dije acerca de su padre? Así es. Sihan tuvo una crisis nerviosa. Ya me voy. Espera, te acompaño, Onur. ¿Qué le estará sucediendo? Él estaba ahí. Ahí al lado de mi madre. Maldito. Estoy muy molesto con él. Él nos engañó a todos. Él no se merece estar al lado de mi madre. Maldición. Sihan, te comprendo. Escucha, creo que está siendo muy injusto con él. ¿Qué dices? La única injusticia ha sido su traición, Gurlú. Escucha, mi padre traicionó a mi madre y a mi hermana. Sihan, tu padre fue una buena persona. Un romance no elimina todo lo bueno que haya hecho tu padre. ¿Cómo puedes decir eso? Fue un romance. Aquí, en nuestra casa. Y lo hizo con Jalide. Mi padre destruyó todas esas memorias. Y además me hizo perder la fe. Maldito. Si Gulfem se entera, ella estará destruida. Esto la arruinará. No lo perdonaré. No lo perdonaré. Sihan está con Gurlú. No sé qué sucede, pero estoy segura que Gurlú sí lo sabe. Lo sé. No puedo perdonar la traición de mi padre. No puedo. El señor Enver amaba a su esposa. Hasta pronunció su nombre en el hecho de su muerte. ¿Cómo pudo...? Jamás hable sobre una persona que está muerta. Sé que estás escondiendo algo. No es toda la historia. Sihan... Quizás todo esto no es lo que parece o lo que piensas que es. ¿Eso qué significa? Creo que
Buenos días. Espero no interrumpir. ¿Por qué estás aquí, Honor? ¿Por qué? Hoy no habrá terapia. No voy a hablar. No hablaré contigo. ¡No hablaré! ¡No! Hoy no vine como tu doctor. Vine como un amigo que disfrutó mucho de tu fiesta anoche, Sihan. Vine a hablar sobre la fiesta. ¿Verdad, Sihan? Lo acordamos, ¿recuerdas? Claro. Sí, lo habíamos acordado, sí. Está bien. Si no quieres que hablemos ahora... Sí, quiero. Quiero hablar. Acerca de... mi cumpleaños. Hoy no tendrás terapia, Sihan. Es un lindo día. Vamos a platicar en el jardín, ¿está bien? Anda, ven. Voy a resolver esto. Por Sihan. Y por el señor Ember. Necesito averiguar qué fue todo lo que pasó. Arrancó la tierra de la tumba de mi padre, Omer. Sihan actuó como si fuera su enemigo. No lo puedo creer. No lo puedo creer, Omer. Yo tampoco entiendo, Gulfem. ¿Por qué razón estaría tan enfadado con su padre? Fue una furia tan intensa, Omer, que ni siquiera sabría cómo explicártelo. Yo no puedo, pero ella sí puede. Gulfem, recuerda lo que dijo Onur, tranquila. Me dirás por qué Sihan está tan molesto con mi padre, y me lo dirás ahora. No huyas. Enfréntalo. No huyas. Enfréntalo. Hazlo. Me repetía esas palabras constantemente. Esas palabras pudieron darme fuerza. El día de mi cumpleaños, me apoyé en aquellas palabras que tú, Onur, me dijiste. Y funcionó. Te equivocas, Sihan. Así no es. No estás apoyándote en eso. Al contrario. Al fin tienes las agallas para encarar la verdad. Encarando al miedo, al dolor, Sihan. Y también enfrentas los resentimientos que te atormentan. No te estás dando por vencido, Sihan. No dejaré que me derroten. Ayer pude haber perdido a mi esposa, pero yo la pude encarar. La miré a los ojos y la confronté. Pude decirle que ella está enamorada de Omer. Bien hecho. Es muy bueno expresar hacia los demás lo que uno siente. Te felicito, Sihan. Pero no siempre serás afortunado. No siempre es así. No quería guardar lo que siento. ¿Guardas la ira hacia tu padre? ¿La guardas, Sihan? ¡Doctor! No hablaré de mi padre. ¿Está bien? Bien. No voy a hablar. Esta vez no vas a jugar conmigo, Gurlu.
Sé que Sihan te cuenta todo. Y si este es uno más de tus juegos patéticos, estás cruzando la línea, Gurlú. Estás diciendo tonterías, escúchate. Gurlú, cuida tus expresiones. Habla con tu esposa, Omer. No pienso seguir escuchando sus acusaciones falsas, es suficiente. Mírame. No sé qué es lo que buscas y qué es lo que estás tramando, pero no dejaré que ensucies el nombre de mi padre. En esto no vas a involucrar a mi papá. ¡No te dejaré! ¿Estás consciente de lo que estás diciendo? Para mí tu padre fue importante. Pero claro, no lo sabías. No estabas nunca. Gurlú. Basta, Omer. Deja que hable de más como siempre. Me pregunto qué saldrá de esto. Eso lo vamos a ver. No necesitas preguntar. Tú sabes muy bien qué saldrá de esto. Tú dejaste al señor Ember y a Sihan. Yo estuve aquí. Los amo a los dos de una forma que tú nunca lograrás comprender. Gurlú, no seas irrespetuosa con ella. Tonta. Eres una chica tonta. Hablas de mi papá. ¡De mi papá! Tu padre no merece su cariño ni todas las cosas que ahora te pertenecen. Acabo de decir de qué hablaron. Eso es todo lo que escuché, Jalide. Por Alá, déjate de rodeos. ¿Qué más dijeron, Munever? ¿Qué más escuchaste? ¿Por qué discutieron sobre el señor Ember? Bueno, no sé de qué estaban discutiendo. Solo te dije que gritaban. Ya ha perdido la razón. Esa niña está lastimando a mi hija mientras yo estoy ausente. ¡Uf! ¿Gurlú? Sihan, trata de descansar. Hoy fue un día difícil. ¿Crees que lo pueda perdonar? Jalide. Ella es mi jefa en esta mansión. ¿Cómo le exigiré que me diga de qué estaba hablando? Tú no exigirás nada. Eso lo voy a hacer yo. Le exigiré una respuesta. Señora Mune... Ay, está ocupada. Cadrille, la señora Gurlú está aquí. Te llamo después. Salúdame a todos, querida. Ay, discúlpeme, la interrumpí. Yo estaba hablando con Cadrille, mi hermana. No era nada importante. Ah, sí, le quería preguntar. No encuentro el cargador de mi teléfono. ¿Acaso usted lo ha visto? No, no lo he visto. ¿Sabe, señora? Mi hermana Sisek se ha quedado en la habitación de al lado. Pero la puerta está cerrada con seguro. Usted tiene la llave. ¿Me podría ayudar a revisar si se encuentra ahí? Por supuesto, lo revisaré. Por supuesto, enseguida. Está bien. Hola. Hola, Munever. ¿Qué dijo esa intrusa? Señora, no lo encontré. Tal vez usted quiera revisar. Ay, Alá, está bien, gracias. Buscaré en la parte de arriba. Se lo agradezco, gracias. Gracias. Esperaba un poco más de honor. ¿Por qué no pudo hacer hablar a Sihan? No lo puedo creer. Quizás piensa que estoy exagerando las cosas así como tú. Gulfem, solo te dije que buscaras a un experto.
Está bien. Esa persona es Onur. Espera, Khalide. Solo espera y sabrás lo que hará la intrusa. ¡Pero mi hermano no habla con un experto! ¡Solo quiere hablar con su esposa! Por favor, Gulfem. Ya olvídate de lo que dice Gurlú. La ira de Sihan hacia su padre es extraña. No lo entiendo. Créeme, yo estoy desesperado y quiero saber qué está sucediendo. Dejemos trabajar a Onur. ¿Está bien? Está bien que Onur haga su trabajo, no lo detendré. Pero no entiendo nada. Sihan ha mejorado mucho en su forma de hablar y de caminar. Todo en él ha cambiado. Pero ¿cómo me explicas la crisis nerviosa que tuvo en el cementerio? En este momento, cuando todo marchaba tan bien. ¿Ah? No me importa lo que haga Onur. Necesito una explicación. Gulfem, está bien. Onur es un buen doctor. Confía en él. Es un buen amigo. Iré al estudio. Revisaré los documentos del abogado. ¿Has dicho que te quieres casar? ¿Estás consciente de lo que dices, Yonka? Mesude, por favor, no me trates de detener esta vez, porque le tendré que dar una bofetada en el rostro. Solo así entenderá, ya lo verás. Ay, Ala, no lo puedo creer. Ese chico es pobre, no tiene dinero. ¿Ah? Yo estoy aquí angustiada por el juicio de mañana. Y tú estás pensando solamente en casarte, Yonka. Ay, hermana, ¿eso qué tiene? Ellos se quieren casar y se aman. Además, ¿cuál es el problema? ¡Shh! Yo en serio te apoyo, Yonka, así que no te preocupes. Gracias, Isaac. Pero Gurlú lo hace y está bien. Explícame, quiero saber, ¿por qué es un problema si yo me quiero casar? Por favor, no entiendo por qué estamos teniendo esta conversación. ¡Así es! Claro. ¡Hala, Yonka! ¿Por qué harías lo mismo que Gurlú? ¿Crees que es lo mismo? Ella ya está a salvo. Se casó con un sipai. Fue lista. Aunque no ayudó a todo, ¿cierto? Ay, al menos yo me casaré porque sí lo quiero. Ella... no puede decir que lo quiere. ¡Yonka! Ay, por Alá. Ay, hermana, ¿podrías venir 2 minutos conmigo? Ya me tengo que ir. Espera, ¿a dónde crees que vas? Estamos hablando sobre un tema muy importante. Mírame, Yonka. No mencionarás una boda hasta que estés totalmente recuperada, ¿entiendes? Hermana, ven, anda. ¿Quieres separar a los novios? ¿Por qué? Hermana, no te preocupes, te casarás con él. Eso ya lo verás. De eso yo me encargaré. Mírame. No la apoyes. Su actitud ha cambiado. Ha dejado de mentir y ahora habla de casarse con Ismael. ¿Cómo haré entrar en razón a Yonka? El monstruo de Sepket será castigado, pero ella será acusada de chantaje. El juicio ya es el día de mañana. Te quería hablar sobre algo más. La señora Munever está hablando con Khalide. Lo sé muy bien. Las escuché, pero no te quise decir. ¿Y por qué no ibas a decírmelo? ¿Te das cuenta de lo importante que es? Ay, Alá, ¿acaso me estás llamando la atención? Mis únicos problemas son Khalide y Gulfem. No pasa nada más. Escucha, mañana iremos a la corte. Tu hermana y tu familia podrían estar en muchos problemas. ¿Lo comprendes? Y ahora Yonka solo está pensando en que se quiere casar. Esas dos están tramando algo. Pero solo se me puede ocurrir una cosa. Está bien, se trata del señor Ember. Pero es una posibilidad y es muy... importante. ¿Importante, Gurlú? ¿Importante? Más que Yonka, más que el juicio. ¿Y que todo lo demás? Dime, pregúntate... Solo una vez cómo estamos, qué sentimos nosotras. Por favor, interésate por nosotras un poco. Habla y convive con tus hermanas. Pero tú, me ves como tu mucama. Hermana, quiero hablar sobre Gulfem. Quiero que vigiles a Khalide. ¿Quién es la madre de Gulfem? ¿Crees que yo no estoy ocupada? Dime. Ay, hermana. Tranquila. Gurlú. Gulfem es lo más importante para ti. La madre de Gulfem. El padre de Gulfem. Gulfem. Nosotras también existimos. Mañana iremos a la corte.
Y además tengo que cuidar a Yonka y a Sisek, ¿entiendes? Lo siento, Mesude. Por supuesto. Es preocupante que Yonka esté hablando de casarse de repente, sin alguna razón lógica. Lo siento mucho. No ves a nadie más que a Golfeo. Está bien. Ya no hablemos más de eso. Tengo que ir a ver a tus hermanas. Bueno, dime, ¿es cierto que tú y Yonka de verdad se casarán? Ah. Estás sorprendido. Así es. Amigo, me casaré. ¿Acaso es una broma, amigo? ¿En serio piensas casarte con ella? Amigo, sé que te causa sorpresa, pero me voy a casar. ¿Sabes? Solo sucedió. Y ni siquiera tuve que pedirle matrimonio. Amigo, ¿de qué hablas? No es válida tu explicación. ¿Qué quieres decir con que solo sucedió? De verdad no logro entender. Amigo, por favor, ya deja de cuestionarme. Yo la amo. Nos vamos a casar. Amigo, sal con ella. Y solo diviértete. Pero por favor, no te cases con ella. Es muy delicado, ¿entiende? ¿Dices que solo me divierta con ella? ¿De qué estás hablando, Merde? Ay, Ismael, no quiero decirlo, pero es Yonka. Escucha, sí recuerdas que ella iba a ser tu cuñada, ¿verdad? Esta vez has perdido la razón en lo que hiciste, Ismael, no lo hagas. Mira, Mert. Nada de Mert, no se ha recuperado, actúa de una forma extraña. Ismael, ¿sabes qué sucederá cuando se recupere? Mira, Mert. Nada de Mert, sabes que digo la verdad. Cuando ya no le sirvas, te va a decir adiós, Ismael. Mira, estás siendo muy cruel con tus palabras. Detente, por favor. Pero así me escucharás, ¿entiende? Conozco perfectamente bien a esa chica. A ella le encanta la riqueza. ¡Cállate! ¿Me estás escuchando? Ella y yo nos vamos a casar y lo que haga será mi responsabilidad. ¿Acaso quieres pelear, amigo? Dime. Lo que me estás diciendo es irrespetuoso. No le faltes el respeto a Yonka. Eso no te lo permitiré. Ya te darás cuenta, hermano. Ya te darás cuenta. Tu sueño terminará cuando ella regrese a la normalidad. Está bien. Di lo que quieras. Haz lo que quieras. Voy a hacer lo que yo quiera y tú también lo tienes que hacer. ¿Entendiste, Ismael? Ese hombre es un idiota. Solo sufrirá con ella. Sí, señor Kemal. Mañana será un día complicado. Nos vemos temprano. Gracias. Tú eres la egoísta, hermana. Solo veo a Gulfem. Eres la única en la que puedo confiar. Nunca quise problemas con Gulfem. Buscaba a Gulfem, perdón. Buscas a Gulfem porque te interesa fastidiarla, ¿verdad? Ay, Homer, no tengo tiempo para discutir contigo. ¿Viste a tus hermanas? Así es, ¿por qué? Estás nervioso por el juicio, ¿verdad? Así es. Y supongo que tú estarás nerviosa cuando sea el turno de Yonka, Gurlu, ¿eh? Mi hermana está consciente de que cometió un error. Ella está consciente de ello y ninguna de nosotras tratará de ocultar su falta. No hemos tratado de ocultar lo que hizo Sebket. Ah, sí, claro, Homer. Tu madre no pudo gracias a la señora Mebrure. ¿Ahora has decidido atacar a mi madre? Homer, si tu madre pudiera, cubriría lo que hizo tu hermano sin siquiera sentir algún remordimiento. Ten cuidado con lo que dices. Ella es mi madre. Lo que dices es inquietante. No te preocupes. No hay nada más inquietante que saber quiénes son en realidad tu madre y tu esposa. ¿De qué hablas, Gurlu? ¿Qué dices? ¿De qué estás hablando? ¿Qué sucede, Homer? Ah, llegó la cómplice de tu madre. ¿Qué estás diciendo ahora? Nada importante. Solo estoy diciendo cosas inquietantes. Espera, Gurlu. ¿Qué estás insinuando sobre mi madre? ¡Dilo! Gulfem, ¿puedes tranquilizar a tu esposo? Homer, te quiere hacer enfadar.
Te quiere inquietar con sus insinuaciones, no la dejes. Solo quiere alterarte. Entiende, te quiere provocar. No dejes que ella gane. Ahora logras entender lo que quiere hacer. Ella quiere atacar a mis seres queridos, a ti, a Kahide y a toda la gente que quiero y que me interesa. ¿Ahora te das cuenta? ¿Pero qué haces, Khalide? ¡Khalide! ¿Mm? ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Perdón? ¿Alguien te verá? Por favor, Munever. Todos están en la corte en este momento. ¿Crees que no lo sé? Pero si Han está arriba. Él no importa. Escucha. ¿Por qué no dijiste nada ayer? Me llamaste, pero no dijiste nada. Yo no te llamé, Khalide. Yo cuelgo cuando Gurlú se acerca. Esa intrusa lo ha hecho de nuevo. Me quiere atrapar. Yo sé bien lo que tengo que hacer. Khalide, me vas a meter en problemas. Vete, por favor. Haré todo lo que tú me pidas. ¿Qué planeas hacer? Ya verás. Lo lamentará quien me haya hecho daño. Siéntense.